Bienvenidos, señores, a una edición más de Guadalpima News, Descanso, Disfrute y Golf. Un programa que a mí personalmente me encanta porque venir a este hotel es una maravilla. Y además estoy acompañado de dos personas. Una que ha venido y ha disfrutado y está disfrutando conmigo y con mi familia del hotel. Y es todo un maestro en el golf y en los toros. Don Pepín Liria, muchísimas gracias por venir, majo. Encantado. La verdad es que está siendo un placer compartir contigo. Y no solamente lo digo yo, lo dice mi hija, que ya es difícil, ¿eh? Lo dice mi mujer y lo dice aquel señor de allí, que es el director del hotel, un amigo, don Ramón Pons. ¿Cómo no? Es un encanto, ¿verdad? Es un encanto compartir con él. Es un encanto compartir con él y aprender con él de toros y de golf, porque nos ha dado una soberana lección esta mañana. Nos ha dado una soberana lección de todo, ¿eh? Sí. Este deporte es de mucha humildad, así que hoy un día de no poder sacar mucho pecho, pero bueno, somos felices. Lo único que nos ha salvado de un baño descomunal que hemos tenido pasado a, no sé, elevado a la potencia un millón o más, es que las bolas te hacían así y se salían del pad, porque si no, habías hecho dos menos del campo, macho. Sí, pateado regular, pero bueno, sí. Está claro que los que somos aficionados y nos gusta tanto el gol, el mero hecho de estar en un entorno como el que estábamos esta mañana y rodeado de amigos, con gente que te lo hacen fácil y te lo hacen agradable, tenemos que estar contentos y felices. Y si entra la bola, pues mucho mejor, pero si no entra, tampoco hay que cabrear. Para nada. Hemos estado en San Roque New. Yo hacía 18, 15, 11, no me acuerdo, 12 o 13 o 14 años que no jugaba. Me he quedado sorprendido de la mala leche que tiene el campo para colocar los pies. Es una cosa... Un campo muy difícil. Además, como en esa zona siempre hace viento. Sí. ¿Os habéis dado cuenta que hemos tenido en un rato, hemos tenido sol, hemos tenido viento, hemos tenido algo de agua? El campo de Gibraltar es... Un minuto, pero es así. Sí, es. La climatología es tan especial, pero yo, la verdad es que como le tengo tanto cariño al San Roque Club, porque creo que mis primeros pasos golfísticos los di
tanto en mi tierra, en Murcia, pero en esta zona, sobre todo en el San Roque Club, por la relación que tenía con un paisano mío que en aquella época y ahora ha vuelto a estar vinculado al San Roque Club y me ha traído muy buenos recuerdos desde ayer que estuve ya intentando practicar para que no me pillarais muy de... Aquí todos andamos por la casa. Estamos. Soy un enamorado del LOL. Yo soy del antiguo, del viejo. Y la verdad es que pasé tan buenos ratos y hoy cuando veía al personal del club y eso me recordaba a unos años muy especiales, muy bonitos en mi vida y sobre todo también en mi inicio del gol. No se ha venido preparado porque ayer se vino a jugar 27 hoyos por la mañana y 9 por la tarde, ¿no? Sí, porque don Manuel Piñero me adopta cuando vengo por esta zona y me llevó ayer a la reserva y me tenía que sacar un poco de que estaba pegando soccer y cuando me quiero enderezar hay un par de profesionales a los que donde esté los busco para que me arreglen un poco y la verdad es que tengo la suerte de que me arreglan cada vez que me toca. No se ven las imágenes de entrada, ustedes las van a ver. Hay unas imágenes de entrada en las cuales habla precisamente de que ha jugado 27 hoyos y 9. Estábamos todos asustaditos con él porque tiene handicap 4 y lo ha demostrado, además. Juega mucho, francamente. Es una gozada compartir campo con él, no solo por lo que juega, sino por lo buena persona que es y por lo gusto que se está, ¿no? Oye, tenemos que compartir más veces y ya hablaremos, si quieres, de venir a algún torneo, alguna historia, pero bueno, esa es otra historia. Pero la historia es que este año, que a mí me apasionan los toros, yo no soy un entendido, tenemos amigos comunes que sí lo son. Tú eres también muy aficionado, Ramón. Soy aficionado. Aficionado, que eso queda bonito, pero entendido yo no me atrevo a decir no, nada. No. Y has estado y has recuperado, después de 10 años de estar retirado, has vuelto a los ruedos. Y a mí me contaste ayer que tuvimos una cena magnífica, entrañable, además... Muy bien servida, porque nos dieron de comer de maravilla en la brasería. Muy bien. Me contaste ese motivo y a mí me gustaría que lo contaras aquí porque es realmente emocionante. Pues la verdad es que no había otro que... Gracias. Que nunca pensé poder tener la salud suficiente para conmemorar 25 años de alternativa toreando. Nunca pensé que mi carrera pudiera durar 15 años como duró hasta el 2008, que fue cuando tomé la decisión de retirarme y bueno, y este año con esa efeméride de los 25 años existía una razón más personal que era el intentar homenajear a la figura de dos compañeros que han perdido la vida en el ruedo, que eran Víctor Barrio e Iván Fandiño y el año pasado en Pamplona me surgió esa idea. En ese arrebato donde no entendí muchas cosas de las que están pasando en la sociedad en la que convivimos y escuchaba disparates de junto gente que se alegraba de la muerte de Iván Fandiño y del propio... Todo eso me hizo reaccionar y me hizo entender que los toreros no somos mejor ni peor que nadie, pero sí nos movemos por muchas más cosas que el propio ego de conseguir cosas o el dinero. Y yo creía que era el momento idóneo para demostrarlo y quería rendir mi pequeño homenaje toreando un número de corrida. Y bueno, Dios me ha dado la oportunidad de tener la salud suficiente y afrontar el reto. Ahora ha salido todo bien. Es verdad que ha sido muy duro, han sido 10 meses tremendamente de mucha incertidumbre, de volver a notar que tu familia sufre, que tu gente se preocupa y que tú te tenías que poner lo suficientemente bien para estar a la altura de una carrera y de una trayectoria que creo que era un poco impecable, inmaculada y como lo dejé hace 10 años, pero todo ese reto lo tenía y lo afronté con mucha ilusión, con muchas ganas y creo que las cosas han salido muy bien y estoy muy orgulloso de haberlo hecho y sobre todo de haber visto otra vez mucha gente feliz alrededor de mi mundo. Es que sois atletas, deportistas y artistas. Poco hay en el mundo del deporte, salvo la gimnasia rítmica en las chicas, que tienen una parte de arte. No existe nada más que en los toros esa parte de arte y de deporte. Siempre se ha dicho que los toros tienen los mismos años y el torero siempre tiene un año más. En este caso yo tenía 10 más desde que me retiré y la verdad que todavía era todo un reto. Después también es verdad que yo fui un torero que sufrió muchas cogidas y que en ese tiempo que estuve en activo lo sufrí, pero en estos últimos años han empezado a salir todas esas cosas, todas esas volteretas. Tuve una recaída de un trombo que me dio de una cogida de una cornada antigua y en estos últimos años he sufrido físicamente mucho más que creo que
incluso cuando estaba en activo. Entonces, todo eso era ese reto propio de decir, bueno, voy a poder con todo esto, me voy a poner físicamente otra vez bien, voy a luchar con la misma ilusión que tenía como cuando comenzaba, voy a intentar competir con los mejores, voy a intentar estar a la altura de los mejores, incluso si puedo mojarles las orejas, lo voy a intentar hacer. Competir, claro. Y bueno, y al final he tenido esa suerte, ¿no? Que me han respetado los toros, que en esta pequeña aventura he vuelto a disfrutar, he vuelto a torear muy a gusto, he cuajado toros y sobre todo, lo que decía hace un momento, he vuelto a ver a mucha gente que estuvo alrededor mío muy feliz, ¿no? Y muy contenta de lo que yo iba consiguiendo. Qué bonito, ¿eh? Vamos a hablar más, si os parece, ¿eh? Yo, nos están haciendo aspavientos mi mujer y mi hija porque nos hemos pasado ya en tiempo. Vamos a volver ahora de inmediato, pero yo recordar una cosa, Guadalpín Manús, ¿eh? Merece la pena que vengan, y merece la que vengan ahora, ¿verdad? Con este tiempo. Yo creo que sí, a la vista está, ¿no? Marbella, la Costa del Sol, dicen que venía una ola de frío y aquí estamos en manga corta y hay más gente en la piscina, ¿no? En la piscina, efectivamente. Hemos tenido que cambiar el escenario porque la piscina no se cabía. Estaba llena, o sea, sí. Estamos en octubre, es una fecha estupenda para venir, tanto octubre, noviembre, diciembre, enero, cuando quieran pueden venir aquí y disfrutar de los restaurantes. Vamos a cenar esta noche en la Trattoria El Mare. Y no se pierdan algo que voy a dejar para el final, para que así lo vean, junto con las tomas falsas, que es que Pepín Liria y mi hija Luna van a hacer la primera pizza y va a ser un fijo dentro de estos programas, hacer una pizza con el invitado por parte de Luna. No sé lo que va a salir, ¿eh? Igual se ponen hasta aquí arriba de harina. La va a hacer Luna, yo la voy a aplaudir y la voy a animar, porque yo soy muy patoso. Y disfrutarán también del jatame. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Volvemos ahora mismo, cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo?
¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta, gracias por oír los consejos. Yo les tengo que recordar algo. Green City Golf es una apuesta en la cual está involucrada una persona encantadora que ya conocerán, que es su director, Raúl Fernández, que ha decidido hacer torneos. Por cierto, te voy a invitar al torneo cuando tú quieras. Mientras que no me invite a trabajar ni nada de eso. Cuidado, Mariano, que el maestro va al torneo y lo gana. Por lo menos, yo creo que me divierto. Mira, tiene el ganar el coche, que bueno, a ti te da igual, pero que tiene su encanto ganar un coche en un torneo. Tengo dos niñas, tengo que mirar por ellas. Si gano un coche para ellas, tampoco vendría mal. El hole in one siempre lo hay en los torneos, y si usted lo hace en un par tres. No. En estos torneos, tras acabar, se juega específicamente el hole in one para el coche y tira a todo el mundo. Eso ya es un principio bueno, ¿verdad? Aparte, hay viajes de una semana a Costa Ballena, de 4 días a Mojácar, que también es un sitio magnífico. Telémetros, greenfish con menú de degustación, blaster, visitas a bodegas, jamones, que eso queda muy bien cuando llegas a casa, ¿verdad? Mira, me ha tocado un jamoncito, pero además de los buenos, ¿eh? Bolsas, carros, todo primeras marcas. Green City Golf, merece la pena. Y mencionar también aquí a Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y como no andes con cuidado, a Ramón le quiero ver en Madrid, en Guadalajara, en Cabanillas Golf, jugando con nosotros. 18 bolas se te van a la mínima de cambio, ¿sabes? A mí fácilmente, Mariano, y a mí, lo sabes. Y a mí. Tenemos un amigo común, Armenteros, que un día se llevó 14 por delante sin ningún problema. Bueno, así que, bueno, se sufre, pero le llaman la bestia. Jorge es un crack. Tomar a la bestia, Cabanillas Golf. Oye, ¿por dónde vamos no de la bestia, sino de ti? ¿Por dónde va tu vida para los próximos años y en qué estás ahora metido y concienciado? Pues pasará una cosa muy parecida a lo que ocurrió hace 10 años cuando tomé la decisión de dejar de torear, y que fue una decisión muy meditada y muy consciente de lo que hacía, también muy aprendida con la experiencia de otras personas, no solo en mi ámbito profesional, sino en cualquier profesión que depende de público. Tienes que saber cuál es el momento de irte, y yo creo que acerté, porque el tiempo me ha dado la razón. Yo hace 10 años tomé una decisión, dije que no volvería a torear a no ser que los murcianos o alguien especial me necesitara para una cosa benéfica. No me he salido de ese guión. Después de 10 años lo hice para el terremoto de Lorca, de mi tierra. Claro. Lo hice para conmemorar el 125 aniversario de la plaza que había sido mi vida, que era la Plaza de Toros de Murcia.
y lo hice para torear en los festivales del cáncer de Murcia, donde estuve colaborando durante 15 años. Y ahora lo he hecho por esta razón que os comentaba hace un momento. Entonces, creo que no me voy a salir de ese guión porque la decisión estaba igual de bien tomada, que creo que en estos momentos lo voy a hacer. Y lo único que intentaré, pues bueno, ocupar mi tiempo en mi familia, que tanto me perdí, sobre todo mis niñas cuando eran tan chicas, porque yo vivía en el campo y sé que me perdí muchas cosas que ya son difíciles de recuperar, pero ahora intento por lo menos estar más cerca. Y bueno, también esta afición que tanto me vuelve loco, que es el golf, que me apasiona, que tanto me ha venido bien, porque en estos años me ha ayudado a no pensar mucho en volver a torear, en tener la cabeza ocupada en otras cosas, me ha ayudado muchísimo. Yo siempre hablo que el golf, pues yo he sido siempre muy deportista, pero el golf siempre ha sido, yo creo que en estos últimos años, el referente y el tiempo y el deporte que más tiempo me ha tenido ocupado y que más me ha hecho disfrutar y me ha hecho entender que bueno, que iban las cosas por buen camino y que podía estar tranquilo y no tener la cabeza en querer volver o coquetear con la profesión de torero. Entonces, también es verdad que hace unos años surgió la idea de para salvar la Escuela Taurina de Murcia, que se pensó en mi persona, y yo tenía un compromiso no solo con mi profesión, sino con mi ciudad. He intentado salvarla. Hemos estado 6 años trabajando con 30 niños. Ha habido cosas y experiencias maravillosas y bonitas de verlos crecer. Yo siempre he dicho que yo no era director de la escuela, que era un torero más que compartía experiencias con ellos. Me lo he pasado muy bien. He sufrido también mucho con ellos, porque la verdad es que es muy dura mi profesión, y verlos a ellos pues sabiendo que se tienen que jugar la vida, que les puede pasar algo, sí, que encima, claro, quieres que triunfen a la fuerza y todos no pueden triunfar, pues la verdad es que eso te crea una cierta, así un poco en algunos momentos de incertidumbre, pero bueno, es bonito llegar a la Plaza de Toros y verlos con la misma ilusión que tú tenías cuando tenías sus edades, ¿no? Y, claro. Y bueno, he estado vinculado a ese tema, estaré mientras que vea que existe la posibilidad de que los niños estén atendidos, porque hoy en día es verdad que hemos perdido un poco la ayuda de las instituciones y todo ha sido a base de pedir favores y de utilizar nuestras amistades para que los niños puedan, pero bueno, yo tampoco quiero jugar con las ilusiones de los niños y tienen que obtener realmente una segunda idea y una garantía de que van a poder competir con claro, escuelas, porque yo ahora mismo estoy compitiendo con escuelas que tienen unas subvenciones altísimas y todo eso también tengo que entender que los chavales deben, lo justo es que puedan estar a la misma altura y bueno, y voy a luchar mientras que me queden fuerzas para eso, porque los niños estén bien atendidos y bueno, y siempre enfocaré mi vida por ahí, no quiero hacer otras cosas. Se me ha ofrecido ser apoderado, se me ha ofrecido ser empresario. Yo creo que he sido lo más grande que se podía hacer en la profesión, que es torero. He sido muy feliz, he sido feliz hasta el último día, he sido feliz con todas las consecuencias y no me veo desempeñando otros papeles que no sean el de torero, con lo cual no tengo muy claro que no voy a coquetear con otras cosas que no sean lo que realmente era vestirse de luces o disfrutar de la profesión como disfruté. No, pero es curioso el tema de utilizar el golf para matar el mono de los toros, es sorprendente, ¿eh? Me ocupa mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que me ha hecho, como me ha ocupado mucho tiempo, si a lo mejor me hubiese estado sentado en mi casa viendo cabezas de toro, viendo trajes de torear y todo el día recordándome a lo que he sido, lo que soy, pues hubiese a lo mejor antes caído en la tentación, pero el golf, sabemos lo que a los que nos gusta, el tiempo que te ocupa, la pasión que genera en uno, sí, el disfrute, sí, los viajes que yo he hecho, de lo que he disfrutado, porque prácticamente durante mi carrera de torero no disfruté de nada. ¿Eran 10 meses dedicados al tema? 10 meses dedicados a torear y con mi cabeza puesta, aunque hiciera muchas cosas, al final mi cabeza estaba puesta en que tenía que volver a torear, en que tenía que volverme a jugar la vida. Me compraba un coche y no disfrutaba de ello, porque mi cabeza estaba en lo podré pagar, no sé qué, me pasará algo. O sea, nunca he disfrutado de nada porque mi cabeza realmente estaba puesta en una profesión. Por eso creo que pude conseguir todas las cosas que logré. Yo creo que si esa profesionalidad, ese tiempo bien empleado en lo mío,
me hizo realmente llegar al final de una carrera como llegué. Pero no disfruté de nada más, no disfruté de mi familia. Es verdad que a mi familia la veía feliz, pero también la veía sufrir, porque cuando me pasaba algo, claro. O cuando no me contrataban en un sitio, yo no lo entendían tanto, les fastidiaba. Y entonces sé que de todas esas cosas no las pude disfrutar como las estoy disfrutando ahora, con cualquier cosa, con cualquier cosa que me pasa, porque profesionalmente estuve muy implicado y muy involucrado en lo que era resolver una carrera profesional y sacar las cosas para adelante, que no eran fáciles, porque la verdad es que mi carrera no fue nada fácil. No, vamos a seguir hablando, ¿no? Si te parece, Ramón, yo creo que tiene tanto que contar. Mucho, mucho, además es muy interesante. Sí, a mí me sorprendió la persona, porque no la conocía, lo entrañable que eres y lo buen tipo, ¿eh? Y la persona muy involucrada. Con lo grande que es, ¿eh? Porque sí, es que sí. Cuanto más grande, más sencillo, ¿eh? Sí. Me la enseña la vida. Yo, cuanto más gente importante y más grande he conocido, más humilde y más, y son lecciones de vida. Yo soy de los que piensan, soy de los que piensan que hay más gente buena que mala, y lo que pasa es que los malos hacen más ruido, pero sí, la vida mucho. Me ha enseñado que hay mucha gente buena, y yo he tenido mucha gente que me ha ayudado. Cuando yo empezaba, mis comienzos no fueron nada fácil, y a mí mucha gente me ayudó, y eso no se me va a olvidar jamás. Por eso también es verdad que esa implicación propia que tenemos que tener con la sociedad, y sobre todo con las cosas que a ti te importan, ¿no? Tu tierra, tu gente, intentar devolver todo, porque a mí, yo soy de los que sienten que, y muchas veces lo digo, pienso que he pagado la deuda, no sé qué, pero al día siguiente te pasa algo y te das cuenta que todavía sigue en compromiso. Lo que me ha pasado ahora a mí este año cuando he vuelto a torear, o sea, volver a llenar la Plaza de Toros de Murcia, que llevaba sin llenarse desde que yo me retiré, lo que pasó el otro día en Abarán, lo de Pamplona, hace que tú te sientas todavía como un poco en, es que voy a estar en deuda toda mi vida, porque todo este cariño, todo este reconocimiento, todo este respeto, todo esto lo sigo teniendo 10 años después, y eso te hace, pues bueno, no solo sentirte orgulloso, pero sí un poco comprometido con todo lo que pasa alrededor tuyo, y no puedes, claro, mirar para otro lado, tienes que, porque hoy es verdad que vivimos en la sociedad de la inmediatez, todo va como muy deprisa. Todo inmediato, sí. Sí, los valores parece que se han perdido, no sé qué, pero tú encuentras que hay motivos para por lo menos intentar transmitir todo ese cariño y ese agradecimiento que uno ha sentido que ha tenido siempre alrededor suyo. Oye, vamos a seguir hablando, si a ustedes les parece bien, sí, de Pepín Liria y de por dónde vas. Pero yo tengo que comentar una cosa, y como sois jugadores de golf los dos, Ramón está más a mi estilo, pero con una calidad de juego últimamente que no estás mereciendo, porque eres un gran jugador y hoy no has tenido gran día. Hoy no ha sido mi día, ¿no? Hoy no se nota que trabaja mucho. Sí, va a ver que... Sacarle más, sí, ¿sabes? Hay un sitio que a mí especialmente me gusta, que ha sido la sede del 30º y 31º Campeonato de España de la PGA, que es Río Cerezo, porque bueno, hay otros campos en Burgos, pero Río Cerezo es menos conocido. Tiene un profesional y director que es Ander Martínez, que es un encanto, ir de nuestra parte y preguntar por Ander Martínez, y tiene una oferta, de lunes a domingo, 25 euros. Sábados y domingos, a partir de las 2, 20 euros. Oye, un campo que está jugando la PGA y que está exquisito. Yo lo jugué. ¡Qué maravilla! Lo jugué además con mi familia y con Pedro Martínez, que es un amigo tuyo y mío, y disfrutamos muchísimo con ello. Pero si lo quiere con comida, de martes a domingo lo tiene por 35 euros. Pues nada, una comida casera, que Rosa está en primera línea de fuego para servirles y atenderles. Pero dice usted que, mire, a mí lo que me gusta es disfrutar del hoyo 19 en su plenitud. Un lechazo típico de Burgos, jugar 18 hoyos por 50 euros. ¿Qué más quiere? No puede haber mejor, ¿no? En ese caso tienes que empezar por el 1, no puedes empezar por el 19 porque después no puedes jugar. Luego no puedes jugar, efectivamente estoy con Ramón, no puedes jugar después de comer. Yo creo que sería pecado directamente. Y bueno, hay otro campo que a mí me ha gustado, que tú has jugado mucho últimamente. Bueno, recientemente, mejor dicho, que ha sido Pozo Blanco, que tiene una calidad además de... Es ideal para los amateurs, porque cuando se te va la bola a la derecha... No me mires a mí, María. No, yo no te miro, comento contigo que tenemos que jugarlo. A título personal, a partir del hoyo 11 ya no se le han ido para la derecha. Me van toda recta. Todo lo que tú quieras, o sea, tiene 60 metros de ancho las calles. 60 metros, que parece un campo de fútbol, ¿verdad? Sí. Puesto uno tras otro.
Tú has estado jugando el programa ahora. Es un paisaje maravilloso porque la encina y bueno, y ese valle de los Pedroches. La mayor de esa de Europa. Es espectacular. Una cosa espectacular. Y el campo, la verdad, y yo que vengo de allí, que me han tratado, me ha sorprendido, porque no, los años que yo toré en Pozo Blanco nunca intenté algún, pero claro, siempre venía en esa fecha, venía muchas veces de torear de Vera a Pozo Blanco y de Pozo Blanco me iba para Barán. Y nunca tuve la oportunidad de jugarlo. Y el otro día cuando tuve la oportunidad de hacerlo, la verdad es que me encantó. Es y campazo, que yo soy un enamorado de la encina y lo que nos ha pasado hoy, ¿no? El entorno del Alcornoque, que a mí me fascina. Hay un pequeño detalle también importante. Tienen el mejor jamón del mundo, macho. Sí, no, es una cosa... De eso no podemos chillar mucho, a ver si les va a gustar a los japoneses y todo eso. A los chinos, sí, no se va a acabar. Bueno, sí, sí. No, vamos a dejarlo como está. Volvemos ahora mismo. Por favor, mírenme los consejos que... son muy importantes para nosotros, que sobrevivimos gracias a ellos. Ahora volvemos. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, yo comentarte que, bueno, ahí... ¿Tú sabes que hay una Ciudad Europea del Deporte 2018? Sí, ¿no? Te lo voy a poner fácil, mira, mira. Aquí, Guadalajara. Bien, Guadalajara. Bien. De España, no de México. Exacto, Guadalajara de España. No se ha notado que le hemos apuntado y le he marcado el sitio. Es verdad que es la mejor ciudad del deporte a día de hoy en Europa. 120 o 121 grandes, además, eventos deportivos. Se ha llenado la ciudad, pero no se ha conocido tanto como debía conocerse. Solamente gracias a nosotros, me voy a besar por ello. No, la verdad es que ha sido, la ciudad ha disfrutado de unos momentos increíbles a lo largo de todo este año. Y ahora que se está acabando, todavía quedan noviembre y diciembre con una cantidad de eventos que merece la pena que visiten. Vengan a Guadalajara. Yo les voy a invitar a una cerveza, a todos al mismo tiempo, ¿no? De uno en uno, por favor, que si no es un lío. Y merece la pena que vengan a los eventos. Y vengan al Dublín, donde tenemos un programa donde hablamos menos de golf y más de empresa, más de temas tangenciales, hasta de esgrima con Pirri, que bueno, al fin y al cabo juega al golf, lo que te comentaba, José Luis Abad, el único medallista olímpico español en esgrima en Pekín. Nos gusta en esos temas también, porque por ahí vamos bien. Y el Dublín, en la Plaza Mayor, al lado del Ayuntamiento de Guadalajara, merece la pena que lo visiten. Oye, yo comentaba contigo, mientras que veníamos los consejos, la piña que sois la familia, ¿verdad? La familia de Taurina. Y la importancia que tiene tu gran amigo, ¿no? Y un gran maestro, además, que lo ha sido siempre, que es Espartaco, ¿no? Pues la verdad que
siempre he dicho que yo profesionalmente creo que he sido lo que he sido por Espartaco, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, en momentos puntuales de mi vida que tuve que tomar decisiones muy complejas relacionadas con cambios de apoderamiento, con decisiones de estrategia, de cómo plantear una temporada, en momentos donde nadie daba un duro por mí, el que llegaba y te daba el empujón para que siguiera luchando. Fue Espartaco, así pasó de ser, porque es verdad, yo tengo la imagen de niño de verlo en la plaza de mi pueblo, en figura, llenando la plaza, y pasar de ser el referente donde tú te mirabas, donde a tenerlo cerca, a disfrutar o a entender que sus consejos te podían ser muy válidos, su enseñanza, ya no solo porque era ese referente profesional de lo que uno quería ser, que él era el número uno, donde todos mirábamos, sino el hecho de tenerlo cerca y que con cualquier gesto, con cualquier conversación en la que te pudiera aportar un poco de luz. O sea, Espartaco, siempre lo he dicho, yo no hubiese sido ni la mitad de lo que fui ni lo que he sido si no hubiese tenido una persona como él cerca, ¿no? De hecho, que cuando pude y tuve la oportunidad de elegir, elegí su entorno, quise tener su mismo apoderado, quise su hermano en mi cuadrilla, o sea, una serie de cosas que me las enseñó él y que era ese referente a nivel profesional, pero que después personalmente me enseñó mucho más. O sea, la valía de Espartaco no estaba solo en que era un número uno profesionalmente, sino como persona ha sido una de las personas que también más me ha enseñado y que bueno, él ha sido el que pegó este empujón para que yo tomara la decisión de torear este número de corrida. Es verdad que yo viví una situación personal muy especial este año y que también me ilusionaba, como yo siempre digo, que tenía una tribu nueva, que me ilusionaba que me vieran, que no me conocían, no sabían a lo que me dedicaba, para ellos era todo nuevo, ¿no? Y quería demostrarles, ¿no? Que bueno, que podía hacer algo, que no era solo una historia lo que me acompañaba, historia, sino también. Que en el presente podía hacer o querer seguir haciendo las mismas cosas que hacía 10 años atrás, ¿no? Y bueno, y todas esas cosas son las que realmente me han motivado y me han ayudado a que consiga el objetivo, a que hayan salido las cosas como han salido. Yo creo que todo eso, esa experiencia personal, han hecho que sea mejor dentro del ruedo, que sea mejor fuera. Y con eso me quedo, ¿no? Yo creo que la lectura más positiva que hago de todo lo que me ha acontecido en este 2018. No, pero además que sois una familia muy cerrada, además, con mucho respeto. O sea, hablábamos de un torero que iba a venir aquí, Manuel Escribano, que no ha podido venir, que te llamaba y te decía maestro. Tú hablas de Espartaco, hablo y de vez en cuando le llamas maestro. Es que hablo y de los amigos. Hablo de los valores, de que yo en mi profesión he aprendido todo eso, me han enseñado eso. El tema educacional, el tema de eso, de valores, que se tienen muy presente y que yo lo he mamado desde muy chico. Y muchos de ellos me lo han enseñado figuras como Espartaco, Manzanares Padre, Ortega Cano, Roberto Domínguez, gente con la que he estado cerca, José Antonio Campos, gente a la que he tenido cerca y que me han ido transmitiendo y que en mi profesión a día de hoy todavía sigue. Yo una de las cosas de las que más me siento orgulloso es que la gente se sorprende cuando llega a la Plaza de Toros y están los alumnos mis alumnos, como yo digo, de la escuela, están allí conmigo entrenando. Y tú ves como un niño con 8 años se va hacia ti, te da la mano, te habla de usted. Ya, una serie de cosas que siento que se han perdido en muchos sitios. Sí, perdido, sí. Y entonces esa jerarquía, el maestro, la figura del torero que siempre se ha tenido. Yo siempre he dicho, ¿no? Y así lo he sentido, ¿no? Hay un gran respeto entre nosotros. Hay una gran suficiencia en saber lo que hemos sido cada uno, de lo que ha sido capaz de uno, de reconocérselo, de no tener. A mí no me duele en prenda hoy en día que veo a los chavales hacer cosas como las que hacen. Por eso una de las cosas que más tranquilo me dejan en este momento profesionalmente es saber que el toreo goza de una salud tremenda porque hay unos toreros a unos niveles increíbles. Les están haciendo unas cosas a los toros increíbles. Hoy se torea mejor que nunca. Mi parecer, creo que los toreros han da una vuelta de tuerca más grande a la profesión y hacen cosas que eran inverosímiles hace 10 años cuando yo estaba en activo. Es verdad que ahora cuando he llegado
me he tenido que poner al día e intentar hacer las mismas cosas, claro, que hacen ellos. Claro, competido con ellos. Sí, por eso, y creo que no he desentonado mucho. Y intentado poner en práctica muchas cosas que yo hacía de una forma hace 10 años y ahora se hace de otra, e intenta ponerla en práctica, y en algunos sitios me ha salido. Y entonces, en eso creo, ¿no? En que todo ha evolucionado, pero hay una serie de cosas que han sido base de mi educación taurina, que las sigo poniendo en práctica y que de las que sigo presumiendo, ¿no? Porque creo en ellas, porque vivimos en una sociedad, como decía antes, que me preocupa. Que me preocupa que miremos para otro lado cuando hay mucha gente que lo necesita y que hay que ayudarle, y que nos preocupemos mucho más por ciertas cosas que no por el ser humano. Oye, que yo no somos dudosos de querer. Casi todos los toreros se terminan arruinando teniendo ganadería y creando animales. Nos gustan los animales por encima de todas las cosas, y que no se entienda muchas veces las cosas que hacemos y cómo las hacemos, pues la verdad yo creo que también es parte de la incultura, ¿no? Y si la gente realmente conociera el sentir del torero, el sentir de la fiesta, el sentir de cómo se ama, mira, nadie me puede decir a mí, nadie quiere más al toro que lo quiero yo. Yo todo lo que tengo en esta vida, la situación de privilegio que viven mis hijas, como se lo debo al toro. O sea, nadie puede querer más y amar al toro que lo amo yo. Y nadie puede estar más preocupado, claro, por su existencia, porque es por su continuidad. Y sé que su continuidad y su existencia está mientras que la fiesta de los toros siga. Pero bueno, es muy fácil hacer demagogia de muchas cosas a las que yo, bueno, respeto, pero siempre pido lo mismo, libertad. O sea, que me dejen a mí hacer lo que hago. A usted no le gusta, no vaya. Pero déjenme a mí siguiendo haciendo lo que me gusta y lo que creo que entiendo que es una profesión muy digna y que ahí está, ¿no? Y que es parte de la cultura y de la historia de nuestra España, ¿no? Que a la que tanto amamos y a la que tanto respetamos. ¿Cuántas corridas has toreado desde la alternativa? Que seguro que te las sabes de memoria. 800, así es. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Y cuántas jornadas has tenido? 20 y pico tengo. Y la verdad que en ese aspecto también me alegro mucho de la suerte que he tenido. Por eso decía que de alguna forma el hecho de homenajear la figura de mis dos compañeros no era otra que saber que yo he tenido mucha suerte, porque yo he estado a merced de muchos toros, yo he tenido el pito metido en el pecho y me he escapado, y ellos no tuvieron la suerte de escaparse. Incluso, como decía yo, Iván Fandiño sí tuvo la suerte a lo mejor de disfrutar un poco del triunfo, pero Víctor Barrios no tuvo esa suerte. Y el día de su entierro, cuando volvíamos Espartaco y yo, decíamos, de alguna forma a lo mejor puede resultar hasta un poco bruto o duro decirlo, pero ¿por qué no nos pasó a nosotros, que sí tuvimos la suerte de disfrutar? Claro, ¿por qué le ha pasado a este chaval que no ha tenido todavía la suerte? Entonces, muchas veces, pero bueno, al final te das cuenta que la grandeza del toreo reside en eso, que aquí se muere de verdad. Y sí, la prueba es que hay compañeros que han dejado de estar al lado nuestro, y que es una fiesta muy auténtica, muy de verdad, y donde poner en juego la vida, que es, yo creo, el valor más preciado que tiene el ser humano, dice mucho de la clase de personas. Por eso yo me siento muy orgulloso de los toreros, y siento que ese sentir que hacemos, como tú me describías hace un momento, de que somos una familia, es porque realmente existe ese cariño, esa admiración, porque vuelvo a repetir que vosotros, sí, mucho. Yo ahora mismo ya te digo que una de las cosas que más tranquilo me dejan de la salud que tiene la fiesta es saber los toreros que hay, al nivel que están y las cosas que hacen. Y eso me hace sentirme muy orgulloso de haber pertenecido a esta profesión y de seguir perteneciendo, ¿no? Eso me ha llamado a mí la atención, que digas que tú crees que hoy se torea mejor que nunca. Eso sí, así. Es cierto. Pero ¿tú crees que se torea mejor que nunca porque físicamente están mejor que nunca? Porque se ha ido todo perfeccionando. Pero no porque haya un genio, porque en el toreo intervienen las dos cosas, ¿no? Por un lado la preparación física, claro. Y por otro lado pues el genio, digamos que por no sé, por naturaleza le cae a una persona y pues tiene ese don y tiene ese género, ¿no? Esas personalidades tan propias, pero después sí es verdad que ha existido una evolución en el toro. Primero, el toro ha evolucionado y el toro embiste mejor que nunca. Vale. Entonces el torero se ha adaptado y ha desarrollado una técnica en la que se le hacen cosas a esos animales que era, hace 10 años, para mí era impensable. Vale. Entonces
creo que sí se torea mejor que nunca. Después existen los matices propios, pero de la interpretación que le queramos dar que cada uno. Ese que sale de vez en cuando, que es un genio, que inventa pases nuevos, sí, que saca, ¿ese está? Sí, ¿crees? Sí, está, es que están apareciendo. Hoy en día se hacen suerte. Yo contaba que yo hacía un tipo de quite. En el 2008, cuando yo me retiro, yo hago un tipo de quite con el capote, donde al toro yo me aliviaba sacándolo por arriba. Esta generación lo sacan por abajo, donde la dificultad es extrema, y se lo hacen. Entonces, cuando yo he vuelto, he tenido que intentar hacer ese quite, claro, pero haciéndolo por abajo. Haciéndolo por abajo. Y te das cuenta de la dificultad que tiene, que es más extrema. El toreo por abajo es más exigente, más comprometido, y todas esas cosas te das cuenta. Mm. Y te das cuenta que los toreros, a lo mejor yo tardaba 10 minutos en meterme dentro de un toro, y la generación de hoy se meten en 2 minutos. Lo han dominado, y es increíble. Entonces, esa evolución existe, hay que contarla. Entonces, hay que decir que tiene una excelente salud, sí, y un excelente futuro, sí, seguramente la fiesta. Eso es lo que me deja tranquilo. Si yo viera que el toro no embiste, que no sé qué, que los toreros no ilusionan. Yo voy a las plazas de toros y me emociono, sí, sí, y pego salto y pego ole. Sí. Que digo que ahora uno tiene. Cuando estaba en activo, he de confesarlo, a mí me jodía que otro compañero triunfara, porque me estaba jodiendo profesionalmente. Claro. Me lo ponía a mí más difícil. Claro. Ahora veo los toros de. Por eso es lo que he dicho antes. Ahora disfruto de todo, y de mi profesión también disfruto. Claro. Y hay cosas que antes me las perdía, muchos matices, porque estaba obsesionado conmigo mismo, con mi triunfo, con sacar mi castaña del fuego, mirar para adelante, que no me dejaran en mi casa, que mi carrera siguiera creciendo. Entonces no me daba cuenta de muchos matices ni de interpretaciones de toreros. No veía con. Es verdad que hoy los chavales, yo muchas veces les digo, tener la oportunidad que tenemos de ver vídeos de todas las faenas, de ver a los toreros, claro, eso ayuda mucho. Pero yo todo eso me lo perdía, no tenía tanta obsesión como tengo ahora por ver la faena de un compañero, y sobre todo de disfrutarla, de poder gritar libremente ole y de emocionarme. Claro, entonces claro. Sí siento que hoy en día el toreo ha crecido, y ha crecido de una manera que me hace sentirme muy orgulloso de que la salud que tiene profesionalmente es muy buena. Al margen de que también me preocupe saber que hay unos ataques que tenemos, que están ahí, que son propios de la política, de la propia del ser humano, de la economía, de los intereses que hay por parte de los animalistas, de que esto se acabe. O sea, todo eso también lo entiendo. De ahí que yo muchas veces, más que defenderlo, lo que quiero muchas veces es enseñarlo, que la gente vea cómo es el toreo. Yo creo que la labor que tenemos que hacer no es defendernos, sino enseñar y mostrar. Sí. Porque el toreo tiene una serie de connotaciones que lo hacen tan especial y que lo hacen tan único, que yo creo que muchas veces por el desconocimiento se nos ataca como se nos ataca. Seguro. Sí. Vamos a seguir hablando de toros, vamos a seguir hablando de golf, pero yo voy a hablar de propiedades. Centro de 21. Usted quiere una propiedad en cualquier parte del mundo, Centro de 21. Pero la quiere en Madrid, en Barcelona o en Marbella. Centro 21 Antilla. La quiere en Las Palmas de Gran Canaria. Centro 21 Dunas. Y bueno, y evidentemente, si quiere alguna otra cosa más, se la vamos a dar, pero se la vamos a dar después de esta pequeña parada. Por favor, sigan los consejos, que les va a encantar. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa?
¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Oye, Pepín, yo te tengo que decir que hay una revista que se llama Soy Golfista. Un nombre genial para una revista colombiana. 40.000 lectores. Una revista estupenda, si no fuera porque tiene un artículo mío todos los meses. Y hay veces que me sale bien, pero generalmente no es tan bueno. Ustedes tienen la deferencia de leerlo, yo se lo agradezco, pero merece la pena. Tú te vas a soygolfista.com.co, te registras con un correo, te llega directamente todos los meses. Y vas a disfrutar con ello. Yo ¿en Colombia? En Colombia, te la recomiendo. Mi debut en Cali fue indultando un toro. Imagínate el cariño que le tengo a esa afición y... Colombia no soy dudoso de que me guste. Oye, precisamente de eso queríamos hablar. De hablar un poco de golf, hablar un poco del indulto que nos has hecho hoy jugando con nosotros. Cuéntame, ¿cómo llega un hombre al golf? Porque eso no lo hemos hablado. ¿Y qué futuro tienes en el golf en los próximos años? Yo llegué circunstancialmente porque mi familia vivía en un campo de golf y ellos jugaban y... ¿Ah, sí? Yo, a mí no me llamaba mucho la atención, lo veía muy aburrido, no sé qué. No. ¿Y ahora eres un enamorado? Pues, hasta que coge un palo y le da un día y sale volando y dices tú, esto tiene algo. Y a partir de ahí me empecé a descubrir, he tenido mucha suerte porque es verdad que los privilegios que yo he gozado gracias a ser quien soy, la suerte que he tenido de muchos golfistas que son aficionados a los toros y que se han acercado, que yo me he acercado a ellos, me han ayudado muchísimo también a que esta evolución mía en el golf, que yo he sido siempre muy deportista y los deportes que me he puesto a practicar al final he terminado medio dominándolo, el golf nunca lo termina uno de dominar, pero siempre he sido muy deportista, el fútbol he jugado medio que, he esquiado, he jugado al baloncesto y he jugado, al golf, o sea, yo siempre he hecho mucho deporte, al tenis, al frontón. Pero bueno, el golf he tenido la suerte después de encontrar en el, a lo largo de tanto tiempo y de tropezarme con infinidad de profesionales que me han ayudado mucho a que mi golf evolucionara y fuese mejor. Y esa suerte, pues bueno, ese privilegio han hecho que todavía también, como hacía referencia antes, a que cada día siento que hay más gente buena que mala, en el golf siempre he tenido la suerte de poder presumir de que hay un ambiente muy bueno. Yo me he encontrado gente muy buena en el golf. El ambiente del golf es muy sano. Muy sano. Es muy bonito. Hay mucho, así, igual a sí. Todo el mundo, ¿no? Sí. Es una cosa que todo eso, por eso, a lo mejor también ha hecho que el atractivo haya sido mayor, que me haya terminado enganchando de esta manera. Pero ya no hablo solo del tema profesional, sino el amateur, ¿no? En sí, esos grupos que se hacen de amigos que vamos a ir a estos campos, vamos a jugar la partida, esta semana quedamos en tal... Todo eso es un ambiente tan bueno y tan sano que, bueno, que yo una de las penas que más grandes que tengo es que mi niña mayor empezó a jugar y cuando tuvo 14 años lo dejó y me ha jodido mucho porque esa era mi ilusión. Muchas veces cuando yo empezaba a jugar, mi ilusión era compartir con mi hija, que me acompañara, no sé qué. Ahora dentro de la tribu ha aparecido una persona que sí, que me hace otra vez ilusionarme con que comparte conmigo esa afición. Pero es verdad que esa ilusión de entender que en este mundo hay mucha gente
buena, que el ambiente es muy bueno, muy sano, muy bonito, que tienen la oportunidad de eso, de estar hoy aquí, de estar donde estamos, de haber ido a un campo donde hemos estado esta mañana, de que mañana puedes jugar en, o sea, todo eso, este deporte lo hace que tenga un atractivo tremendo, ¿no? Y nosotros que vivimos en un país donde, por suerte, mi zona, esta zona, son lugares de privilegio para el golf, para los amantes de, para los amantes del golf, o sea, todos sabemos, ¿no? El turismo que atrae este deporte. Lo bueno que, o sea, yo creo tanto en mi país, pero al final que el país que tenemos, un país de servicios donde realmente podemos regalar el paisaje que tenemos ahora mismo aquí, la gente cómo te atienden aquí, cómo te dan de comer, cómo te tratan, eso es lo que realmente tenemos que seguir explotando, porque prueba de ello es que los datos que se daban el año pasado de asistencia de turistas, de cómo había crecido, y el golf tiene mucha culpa de eso. Tiene mucho tirón, sí, tiene mucha culpa, tirón. Mucha culpa de lo que está, de lo que sí, está pasando, sí, y tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo, y como decías de un momento también con respecto a mi profesión, tenemos que seguir enseñándolo y mostrándolo, y saber que podemos ofrecer campos como el de hoy, que tenemos lugares donde te reciben como en el que estamos, donde no tienen la menor duda de que todo el mundo tiene una implicación especial por el cariño con el que se te trata. Todas esas cosas hay que presumir de eso, si es que es lo que tenemos. Porque muchas veces tenemos complejos a la hora de, y nos dicen, hemos ido a tal sitio, no, mire, es que usted, aquí, donde estamos nosotros, existe claro, esto, claro. esto, y mucha gente no lo conoce, no lo ve, sí, sí. O no lo quiere ver. Pero no, bueno, no lo quiere ver, efectivamente. Pero los resultados nos dicen que sí, que se está viendo, que la gente viene aquí. Es verdad, pero muchas veces lo aprecia más o lo ve mejor o más rápido de fuera que nosotros mismos, no que lo tenemos al lado, ¿no? Que parece que tenemos prejuicios para reconocer que la gente esté bien, que las cosas vayan bien, que a la gente le vaya bien, que sea bonito, que la gente triunfe en su sector. Es que no, que es muy bonito contar eso, que llega a un sitio que te han tratado, pero vamos a ver, ¿por qué no lo voy a decir? El ser humano siempre tiende a decir, fulano me ha dicho, y te dicen lo malo. Coño, cuando alguien hable bueno, claro, dilo también. Pero siempre tendemos a que nos cuenten, sí, nunca a que te cuenten lo bueno. Somos un país. Yo sin embargo voy al revés. Sí. Cuando alguien me dice, no, espérate, cojo el teléfono, mira, fulano me acaba de decir que eres no sé qué, o que tu establecimiento es la hostia, o que te han dado de comer, porque no hay que contarlo. Claro que sí, yo, absolutamente. A mí me encanta ser así, ¿no? Y me alegra eso, ver, llegar a los sitios y ver eso, la piscina llena hoy en el 20 y pico de octubre, sí, sí. Y no sé qué, la gente contenta, cómo me trataron anoche, cómo hemos estado hoy en el campo de gol jugando y disfrutando, uno mejor y otro peor, pero pasándomelo bien, ¿por qué no lo voy a contar? Me parece que hay gente que a lo mejor se enfada porque tú te lo pases bien, pero coño, será bonito contarlo. Yo no lo he pasado bien, desde el hoyo 6 claro, hasta el 16. Ahora que te ha puesto la rodillera, he sido otro hombre de nuevo y feliz, muy feliz. Pero bueno, yo te tengo que hacer una pregunta. A ver, pero fácil. Tiene un tin de ahí. ¿Yo te voy a conseguir ver otra vez en una plaza de toros? Yo tengo muy claro que el otro día tomé la decisión de no volver a torear. Y no volveré a torear si no me necesita alguien, o mi tierra, o alguien especial que sea para ayudarlo. Yo ni en el mejor de mis sueños pensé que mi carrera duraría 15 años, punto y final. Ha tenido un punto y seguido este año. Ni en el mejor de mis sueños pensé que lograría las cosas que logré en la profesión. Y creo que mi profesión y yo y mi carrera se merecen el respeto de no fallar y de no estropearlo. Y hace 10 años dejo un recuerdo porque hice la mejor temporada de mi vida y creo que en 4 corridas he demostrado que no he bajado ningún peldaño, que por lo menos me he mantenido en la misma línea que me fui hace 10 años. Con lo cual ahora, como soy consecuente con esa decisión, tengo muy claro que no voy a volver a torear. No, es la misma, tengo el mismo sentir que tenía hace 10 años cuando tomé la decisión, porque está muy reflexionada y muy pensada. Vuelvo a repetir, si me necesita alguien, si me necesita mi tierra sobre todo, lo tendré que hacer, si tengo fuerza y si sé que de alguna forma puedo estar a la altura de lo que se me pida, porque al final Liria es Liria y la gente no te quieren ver en la puerta de Chiquero, pero esa era mi marca. Y si volví este año era consciente de que lo tenía que volver a hacer. Claro, claro. Y yo mismo quería saber si era capaz de cruzar esa línea, irme a una puerta de Chiquero, a esperar un toro, a jugármela otra vez. Creo que 10 años después lo he vuelto a hacer. En Pamplona di un paso hacia adelante
en el último toro, al final mereció la pena, pero todas esas dudas las tenía, pero es que las tenía cuando estaba en activo. Imagínate ahora 10 años después. Claro. ¿Sabes? ¿Seré capaz de cruzar esa línea? ¿Seré capaz de dar el paso adelante? ¿Seré capaz de volver a triunfar, de ilusionar a la gente? Lo he hecho. Con eso me quiero quedar y quiero que la gente se quede con ese recuerdo, porque creo que también el tiempo me ha enseñado y la vida me ha enseñado a que mucha gente me dijeron un día, hay que irse 5 minutos antes de que te echen. Y he aprendido con eso y creo que lo hice bien hace 10 años y creo que lo estoy haciendo bien, o espero seguir haciéndolo bien 10 años después. Muy bien. A ver, otra vez en una plaza. No sé, yo no sé. Nunca se sabe el futuro. Me gusta mucho torear en el campo, claro. Me hace sentirme vivo. Cuando yo me voy al campo y que me gusta mucho torear en el campo, es una manera de sentirme vivo. Pero realmente sé que mi profesión se merece tal respeto. Ponerse un traje de torear tiene un tal respeto para mí que sé que si lo hace uno tiene que ser con todas las consecuencias como lo hacía en el momento en el que estuve 15 años como estuve. Consciente de que claro. Tengo que ser capaz de jugarme la vida y de darle a la gente lo que quiere ver de Liria. Si yo soy consciente de que se lo puedo dar, me pondré el traje de luces. Si no, no lo haré. Por el respeto que le tengo a mi profesión. Pero a jugar conmigo y con Ramón otra vez, Ramón, si te vienes, ¿no? Yo encantado, hombre. Te digo que después de cómo me habéis tratado, no sé qué, yo encantado. Yo no tengo la menor duda y lo que he dicho hace un momento, ¿no? Que al final tenemos que poner en valor lo que tenemos. Y todas estas cosas hay que mostrarlas, hay que enseñárselas a la gente. Que vean lo que hay, lo que hay aquí, lo que yo anoche, lo que he disfrutado hoy. Esto es lo que tenemos y lo tenemos que enseñar. Es que otros se encargan de enseñar. Nosotros lo que tenemos tenemos que ponerlo en valor. Y lo que tenemos para mí tiene mucho valor. Y por eso me siento tan orgulloso de ser de donde soy, de mi tierra, de ser español, de lo que tenemos en España, de todo esto, que es un privilegio. Se disfruta en España y es un privilegio. Todas estas cosas hay que contarlas. Sí, pues, claro. Parece que tenemos mucho prejuicio a la hora de contar ciertas cosas. Oye, el 40% de nuestra audiencia está fuera de España y, curiosamente, en Europa, ingleses, franceses y alemanes son el grupo que más nos oye. Es sorprendente. También por la afición al golf que claro, hay, sobre todo en Gran Bretaña, ¿no? Pero se nota mucho. ¿Nos vamos a hacer una pizza con Lunita? Claro, vamos a hacer, es que sí. Bueno, yo la voy a aplaudir. Yo ya he advertido que soy muy patoso y bueno. De hecho no me suelen dejar entrar mucho en las cocinas porque termino estropeándolo todo. Pero me hace tanta ilusión que ella me enseña a colaborar con ella, a hacer ese pedazo de pizza, que yo creo que lo vamos a abordar. Ramón, ¿te parece buena idea? ¿Te venga. ¿Quieres venir tú? Sí, sí, yo os acompaño. Vienes, ¿no? Pues venga. Señoras, señores, vamos a continuar. Recordar una cosa, si quieren unas redes realmente potentes, redes sociales de verdad, por ejemplo, las redes de Guadalpimanús, la Brasserie, el Jatame, la Trattoria, mi negocio web, se lo va a llevar. Pero además se lo va a llevar muy bien y le va a hacer vender y le va a hacer progresar en las redes sociales y le va a hacer viral, que es la parte importante. ¿Lleva las mías? ¿Las de Mariano Puerta? Lleva las de Coaching Golf Radio Televisión, y lleva las de Green Silver, y lleva las de muchas más. Merece la pena que hablen con mi negocio web. Cuídense. Volvemos ahora haciendo una pizza. Oye, Lunita, ¿en qué programa estamos? Vamos a donde vaya. Descanso, disfrute y golf. Una nueva mini sección de Lunita Puerta con el invitado, en este caso nada más y nada menos que el maestro Pepín Liria. Mira cómo se están remangando, ¿eh? Tenemos aquí a la Cheri. ¿Cómo va? Pues nosotros por lo menos imitarla. Qué maravilla de masa, ¿eh? Sí, está fantástica. ¿Y cuándo ha hecho la masa esa? Está anteayer. O sea, está. La vamos a hacer en forma de corazón. Ah, mola, ¿eh? Así es como Marco, ¿te has dado cuenta que yo marco mi bola con el corazón? Sí, es verdad. ¿La cortamos en forma de corazón? Venga. Me parece que me persigue a mí el corazón. ¿Tú eres capaz? ¡No! Mira qué bonito. Qué bonito. Epa.
Pizza formato de corazón, mola, ¿eh? Después podía hacer un montaje con la bola mía marcada porque te has cogido alguna. Sí, sí. Eso sí puedes hacerlo. Venga, a la pol, Estien, eso lo conoces bien. Que no llegue al filo, ¿vale? Oye, pero que el maestro se quede de harina hasta arriba también. Un poco más de tomate. Vamos a poner un poquito más de tomate, ¿no? Yo voy a colaborar. Señoras, sí, señores, estamos haciendo una prueba y está quedando pizza muy bien. Pizza a dos, ¿eh?, manos. Genial. Yo que cuando empecé a torear, empecé a trabajar de camarero. ¿Ah, sí? Sí, y trabajé de pinche de cocina. Cuenta, cuenta. De verdad. En una sala rocina en Murcia. ¿Te lo ponemos? Que se llamaba... Te lo dejo ahí adentro. Sí, ahí adentro. En una sala rociera que se llamaba La Querencia. Ven para adentro. Mete a La Querencia a los medios. Pinche de cocina, bueno, el primer fin de semana fregando. Y ya la siguiente semana ya me pusieron a ayudar en la cocina. Y yo donde quería trabajar era en la barra. Y ya cuando pasaron unos meses me sacaron a la barra y yo he trabajado todos los fines de semana para sacarme un dinero y ayudarme. Porque mis padres no me podían ayudar. Y para comprarme un capote y no sé qué, y empezó la gente de Murcia a ayudarme en esa época. Métete más dentro que no sales. Ahí. ¿Qué le va a poner? Oye, que Lidia quiere piña. Es un tipo extraño que le gusta la piña en la pizza. Pero champiñón también. Y lo que le gusta a ella es... ¿Vale? Lo tuyo. ¿Y qué lo tienen de lo tuyo, de lo que ¿qué? Te gusta a ti? Peperoni, sí. ¿Es lo que le gusta a ella? Peperoni le encanta. Un par de ellos. Cuidado que ese será picantón, ¿no? Es picante, ¿eh? Un poquillo, pero no mucho. Un poquito, entonces, un poquito. Vamos a reducir. Venga, pero pica poco. ¿Qué más le ponemos? ¿Qué más? ¿Champiñón? ¿Qué más? A ella no le gusta el champiñón, no te deja, Pepín. Cebolla, cuatro quesos. ¿Qué te gusta más? Aceituna. ¿Negra? Venga. Es raro que una niña de 9 años pida negras, pero está entrenada desde pequeña, ¿eh? ¿Tú crees que nos saldrá bien? Mm, buena pinta. Buena pinta, ¿eh? Coloca, que no se salga. Bueno, la meto yo, ¿no? Sí. Sí, pues, no, yo creo que ellos dos no se atreven, ¿eh? Por eso parece el rastrillo de la plaza de toros. Ahí. Eso parece el rastrillo de la Plaza Toros. Cuidado. Bueno. A ver lo que sale. Bien, ahora volvemos. Volvemos. Peperoni. Los dos, las dos. Mami. ¿La mitad? A comer. Vale, a ver qué tal ha salido. Esto no va ni de toma falsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La habitación hay que dejarla como estaba, ¿eh? No puede haber rotura ni nada. Vaya, no hay fiesta entonces. ¿Qué le vamos a hacer? Joder. Anda. Mira qué guapos. Anda, de risa. Anda lo que me es que morro tiene. Espera, que ya salgo yo también. ¿Ya puesto? Perfecto. Ya nos tienes. Vamos progresando. Es tela, ¿no? Pues... Es que yo todas esas cosas, todos esos números no los manejo. Escuchas aún, ¿no? Coaching Golf Radio.
Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.